Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas a todas. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Ahí veo que de a poquito se están conectando. Ahí la veo en primerísima plana Mari Gutiérrez. Gracias, Mari, por saludar. A la profe Marce Cardoso también. José Mealla. Espero que estén todos bien. Acá yo paso hoy para mostrarles el proyecto que voy a enseñar. Es una gatita utilitaria, le dije yo, porque bueno, tenemos varias opciones que en el transcurso de la clase le voy a mostrar. Súper útil para poner en muchos lugares, ¿sí? Darle muchas formas. Ahí la pongo más cerca para que se vea bien. Mientras nos vamos conectando, están todas invitadas a ir compartiendo. El molde igual es gratuito, así que ahí va. Besito a Cris Armata. Hola, Marce Cardoso. Hola, Laura Franco. Qué lindo tenerlas ahí. Esperanza Bernal, Mónica Farinetti, Ivana Bengochea, Marta Cortés también. Ahí está Marce Dalbano, están algunas de mis alumnas dando vuelta ahí. Así que bueno, vamos a estar arrancando. Como les dije recién, son invitadas a compartir. ¿Sí? Compartir es un poquito de, en sí, de agradecimiento, ¿no? Por la clase que vamos a estar brindando hoy. Ustedes me dirán si se escucha bien, si se ve bien. Así yo ya puedo arrancar, ¿sí? Ahí veo muchos corazoncitos. Ahí la veo a mi hermana Florencia Quintana también, que me está chusmeando. Recompartido, dice José. José es el que pasa la contabilidad de los compartidos a las profes. Le agradecidas, José, por tu colaboración. Ahí está Bárbara Suárez de Cuba. Noé, la Noé desde Resistencia, Chaco. Bueno, chicas, yo voy a arrancar. Veo que ahí ya más o menos ya nos estamos uniendo perfectamente. Acá ustedes van a ver que yo dejé aparte mi tarrito, ¿sí? Le saqué la foto ahí, pero en realidad lo dejé ahí aparte también para que ustedes puedan ver que sin tarrito también se puede hacer. Y después con este vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Yo quiero que la que pueda estar por ahí siguiendo en media horita me avise. Son las 8, ¿sí? Que en media horita me avise, así 8:30 más o menos estamos dando otras opciones de cómo hacer esta gatita. ¿Sí? No la voy a alargar todo ahora, lo vamos a alargar de a poquito. Le quiero mostrar distintas opciones para nena y para nene. ¿Sí? Bueno, a ver, yo voy a arrancar como siempre con la carita. ¿Sí? Voy a correr la michi por otro lado. Y voy a bajar un cachito la cámara. Ahí. El contador oficial, dice. Dice José. Ahí está. Hola, mi tía Lali. A la vez la profe Analia Olmos, que también se conectó. Un besito, Ana. Un besito también a la profe Marce, que está trabajando a full. En estos momentos está dando un... Dos aulas está dando la profe Marce Alemán. Así que después pueden pasar por su muro e ir chusmeando a ver qué es lo que enseñó. Yo creo que no sé si habrá hecho lo de la inspiración marina que venía promocionando últimamente. O no sé si está haciendo otra cosa sorpresa para ustedes también. Así que bueno, yo arranco, ¿sí? Acá como ustedes ven, la carita, ¿sí? Se las pongo del lado del revés. No es un redondo, tiene formitas, ¿sí? Más que nada esta formita es para que se marquen bien lo que son los cachetes.
Les voy a mostrar en el molde también cómo está ubicado, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Que esto está ahí a la mitad. Ahí. Ustedes tienen que hacerlo doble en espejo. Así que ahí lo van a abrir. El forro de malla es una tela que tiene doble rebote. En este caso el forro de malla tiene más de un lado y menos del otro, ¿sí? Yo voy a... La López, la de Albano y yo también te estamos viendo. ¡Ay! Ahí la veo. La López le dice. Muchas gracias, chicas. Gracias por estar ahí. Así me voy a poner, me voy a calzar los anteojitos. Así leo bien los comentarios del celu. Y yo voy a arrancar haciendo la carita, ¿sí? Voy a arrancar desde la parte de arriba. ¿Sí? Acá. Voy a hacer un atraque primero. Un atraque es un nudo, digamos, ¿no? ¿Qué tela es? Ahí recién estaba diciendo que es forro de malla. Es una tela que tiene doble rebote, ¿sí? En este caso el forro de malla estira un poquito más a lo ancho y un poquito menos a lo largo, ¿sí? Pero en sí estira. Esta tela es el interior de las mallas de verano. ¿Se escucha bajito, dice? Yo no quiero subir mucho el... Va, mi volumen creo que está bien. Me dirán ustedes si se escucha bien. Mientras voy a arrancar a hacer la bastillita y las leo ahí. Hola, hola Sonia. Sonia Torres de Brasil dice, bienvenida Sonia. Carmencita, Carmencita de Jujuy. Yesenia de Perú. Graciela Botticelli. Karina Albornoz con sus muñecas preciosas también. Ahí vamos. Sí, dicen que se escuchan bien. Bueno, Ali Sanz, también la veo que está por ahí. Sandy Rodríguez, Daisa Mira, un besito, chicos, para todas las chicas que son concurrentes de las aulas virtuales. Bueno, ya le hice toda la bastillita envolvente, ¿sí? Ahora voy a rellenar. Recuerden que necesito que 8:30 me refresquen la memoria para mostrarle las diferentes opciones que podemos hacer con este mismo molde, ¿sí? Voy a arrancar haciendo una pelota de vellón, ¿sí? La parte más prolijita la voy a dejar siempre para el frente de la cara. Esta vez no vamos a agregar ningún tipo de nariz, ¿sí? Porque la nariz de la gatita es aparte. Voy a ir probando. Ahora le vamos a sacar las medidas, todo, ¿sí? Si ustedes no me acordaron de la hora, porque yo tengo que tocar el celu para que me aparezca la hora. Ahí va. Vamos a ir rellenando. Se van a dar cuenta que va a hacer más cachetitos acá. Entre ríos dice, a ver... ¿La poliamida es lo mismo? No, la poliamida se estira mucho, mucho más que el forro de malla. ¿Sí? Si usas poliamida le vas a tener que sacar... 1,5 centímetros, 2 por ahí, porque se estira muchísimo la poliamida, ¿sí? Miren, ahí tengo la carita. Se hacen los cachetitos, se van a hacer un poquito más anchos que la parte de acá de arriba, ¿sí? Siempre digo, a veces digo en forma de pera, a veces digo en forma de... No sé qué más inventarles para que relacionen y se den cuenta de que no queda redondo. Pero bueno, imagino que con el tema de los tamaños de las caras se van a dar cuenta que si tiene forma no va a quedar redondo, ¿sí? Yo para que ustedes lo vayan manejando el vellón, porque el vellón lo tenemos que manejar nosotras, ¿sí? Solo no se maneja el vellón, nosotros le vamos a ir dando la forma. ¿Con lycra se puede? Yo supongo que sí, Ana, que con lycra se puede. Habría que ver qué medida te va a quedar, porque la lycra, si es la lycra con algodón la que vos me hablás, yo tengo entendido que se ensancha, ¿sí? Más para los costados. Pero no tiene rebote para arriba, así que habría que tener cuidado con eso, ¿sí? Ahí lo llené. Por la duda le voy a dar un cachetito más, siento que le falta. Siempre le agregamos, se puede usar algodón licrado, no sé si es lo mismo que lycra, ¿eh? ahí me matan, ¿eh? ¿Cómo se llama esa tela en México? A ver si hay alguien que ayuda. Y
¿Tiene idea de cómo se llama esta tela en México? El color que estoy usando es natural, ¿sí? Me gustan los conejitos o los conejitos. Los gatitos me gustan blancos, no sé por qué. Miren, chicas, ahí ya rellené. Ya le hice la traque, ya no se me va a abrir más. Le voy a colocar los alfileres. Voy a poner dos arriba. Ahora le voy a sacar más o menos las medidas, ¿sí? Y le voy a poner dos abajo, que son los dos de arriba para marcar los ojos y los dos de abajo para marcar la boca, ¿sí? Miren, ahí yo voy a apretar y ella me va a estar formando los cachetes, ¿sí? Los moldes, donde se bajan los moldes, cuando termine el vivo yo los subo, ¿sí? ¿Qué tela es? Dice Karina Alsina. Es forro de malla, es la tela que tiene el interior de las mallas de verano, ¿sí? Las que usamos no, porque yo no uso malla de verano, pero bueno, alguna seguramente usará. Ahí vamos. Vamos a medir, para que ustedes tengan una idea aproximada. De el tamaño, ¿sí? Voy a sacar un diámetro general, ¿sí? 540 compartidas, me dice José. Mirá, buenísimo. Ahí, miren, 27 centímetros tiene, ¿sí? 27, casi, casi 28 centímetros. Esto estamos hablando de todo el contorno de la cabeza. De altura, más o menos, miren, yo le calculo ahí, tiene casi 13 centímetros, ¿sí? Acá estoy tomando solamente el frente, no estoy tomando todo el diámetro, ¿sí? Más o menos de altura, 13 centímetros. Y arranco. Les muestro también por las dudas que la parte donde están colocados los alfileres de los ojos están mucho más arriba de lo que solemos poner, ¿sí? Porque si yo bajo mis alfileres a la altura que supuestamente quedarían los ojos, me baja mucho la trompa, ¿sí? No me queda casi nada de trompita. Por eso los pongo bastante arriba. Ustedes calculen que acá, mire, tengo casi dos dedos ahí, ¿sí? Acá tendré un poquito más de un dedo con mucha furia, ¿sí? Acá siempre los alfileres de la boquita van justo cuando hace la caída de la pelota de vellón. Ahí van los alfileres. Acá tenemos, calculen que acá tenemos un poquito más de dos dedos, ¿eh? Pero no llego a tres, ¿sí? Ahí. La aguja que estoy usando es una aguja soft. Acá en Argentina más o menos miden 10 centímetros, ¿sí? Después hay otras largas, pero yo largas como mucho tengo esta que me regaló una alumna acá de Buenos Aires, que no sé, debe medir como 20 centímetros más o menos. Pero esta me gusta para pasar de lado a lado cuando coso los brazos, ¿sí? Cuando hay que coser los bracitos. Esta no, generalmente para lo común no lo uso. Bueno, voy a arrancar. Vieron que no corté el hilo, ¿sí? El hilo que estoy usando es un hilo de pespunte. Hola, profe Silvia Recalde, gracias por estar ahí. Hilo de pespunte, es un hilo de jean, ¿sí? El que se cose en los pantalones de jean. Es bien resistente para que podamos estar estirando. Voy a sacar la aguja donde está el alfiler del ojo. Voy a pinchar, ¿sí? Y voy a ir hacia abajo. Hola, Lau. Hola, Lau López, ¿cómo estás? Ahí veo una cachofa colombiana, dice. Bienvenidas a las alumnas del profe Raúl. Ahí arranco con mi segunda pasada. Y ahora, Virginia Oviedo, tanto tiempo, ¿cómo estás, Vir? Mis alumnas más viejitas. Está bien, Lau, te amo, mi profe, se te amo, Lau, te quiero un montonazo. Sigo. Le hice tres puntadas, ¿sí? Ahora voy a salir con la aguja cruzada. Pincho acá abajo, salgo acá arriba y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Uno, dos, tres puntadas. Sacando estos alfileres para que no molesten. Ahí veo a las chicas que están compartiendo.
Tucumán presente, dice ahí una de las chicas, Lorena Ramos. Bueno, ya hice las puntaditas. 1, 2, 3 de un lado, 1, 2, 3 del otro. Así como está, pincho en el mismo lugar y me voy hacia atrás. Gabriela Tejeda. Hoy nos tocó un día medianamente lindo, medio pesadito nomás, porque medio que quiso llover a la mañana y al final amagó. Bueno, por lo menos acá, por mis lados, amagó la lluvia. Pero mucho, mucho calor estuvo haciendo estos días. Así que bueno. Ahí está. Me agarro otra aguja y le pongo hilo, puede ser hilo de bordar o hilo macramé. Yo uso mucho el hilo macramé, ¿sí? Porque es como que tiene más metros cuando uno lo compra. Voy a usar un color rosadito, un rosa claro, ¿sí? Y voy a arrancar haciéndole primero el atraque atrás. Ahí. De acá mismo voy a pinchar y voy a salir en el agujerito que ya marcamos, que es del ojo. De acá, ¿sí? Voy a salir de acá. Voy a hacer una lazada hacia el costado, ¿sí? Que me quede en forma recta, ¿sí? No ni para arriba ni para abajo, sino en lo posible de forma recta para que se divida en buena proporción, ¿no? Lo que es el morrito de lo que es la parte de la cara. Un besito para Andrea Talavera. Ahí. Paso ahí y ajusto. ¿Ven? Justo un poquitito, miren cómo ya está marcando acá la división, ¿sí? Mantengo la tensión del hilo, pincho, me voy hacia atrás. Acá ya me vine hacia atrás y voy a hacer otro atraque, ¿sí? Acá ya tengo una lazadita. Voy a pinchar otra vez desde atrás, voy a salir en el otro agujerito que hice para marcar los ojos. Voy a repetir lo mismo, le voy a hacer la lazada derechita, pincho desde atrás, voy hacia adelante. Miren que hoy pintamos ojos, ¿eh? Así que no se vayan, ¿eh? Hoy vamos a pintar ojitos. Ahí, ajusto un poco, mantengo la tensión del hilo, pincho y voy hacia atrás. Hago un atraque. Miren ahí cómo quedó. Lazadita de un lado, lazadita del otro, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es salir otra vez al ojo. Voy a pinchar y voy a ir hacia abajo, hacia la boca, ¿sí? Ahí. Ahí vamos. Salgo de acá. Voy a ir hasta la otra puntadita de la boca y subo hacia arriba. Ahí están las chicas que pertenecen a Dulces Muñecas. Muy bien, muy bien. Me gusta que estén ahí presentes. Ahí vamos. Ya le hice la lazada de la boca. De acá estiro un poquito porque quiero marcar la boca. ¿Sí? Ven que si no flojita queda media media. ¿Sí? Necesito ahí marcarla. De acá mantengo la tensión del hilo y voy hacia atrás. Ahí. Me encantan los gatos, dice una de las chicas. Además tengo, lo voy a mostrar después, que pueden hacer otro animal con esta misma técnica, ¿eh? No se vayan, ¿eh? Porque si no se lo van a perder. Ahí. No me alcanzó el hilo, ¿sí? Si no hubiera hecho ahora lo otro que me queda por hacer. Espérenme ahí que voy a enhebrar otra vez el hilo. Me falta una lazadita más. La arranco de nuevo porque Se me terminó el hilo. Ahí vamos a seguir, ¿eh? Voy a hacer otro animalito también. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué se imaginan que puede ser otro animal que puedo hacer con este mismo molde de gato? Para la cabeza estoy usando forro de malla. Ahí ya les avisé. Primera vez en su live, dice desde Boston. Wow, un besito a Paula Castillo, qué lindo. Desde tantas partes del mundo. Ahí. Como me quedé corta del hilo, voy a volver a atracar otra vez atrás. Ahí.
Voy a marcar con mi alfiler, más o menos, voy a mostrar para que, ahí, voy a dejar entre esta lazada y el alfiler más o menos un dedo, ¿sí? Acá, ¿ven esta distancia? Y voy a poner mi alfilercito en la mitad, ¿sí? En la mitad también de estos ojitos, ¿sí? De estas profundidades, ahí. Unicornio ya hicimos. Ya hicimos, tengo un video que hicimos unos centros de mesa de unicornios. Cualquier cosa está en la página, lo pueden buscar en la sección video, ¿sí? No es unicornio, no es, a ver qué vi, oso no es, jirafa tampoco. Miren, chicas, voy a sacar el hilo por el alfiler de arriba, ¿sí? Y ahora voy a pinchar. Conejo tampoco, ¿eh? Voy a pinchar en la mitad. ¿Sí? En la mitad de la lazada, pero abajo, ¿ven? ¿Sí? Abajo de la lazada, no arriba. Conejita tampoco. Conejito tampoco. No es mala idea igual la del conejito, ¿eh? Miren, chicas, la lazada me queda por afuera. Ahí. ¿Sí? Queda por afuera. Voy a ajustar, voy a ajustar, voy a ajustar y me va a empezar a armar la trompa, la división de la trompita, ¿sí? Zorrita tampoco, vaquita tampoco. Mantengo la tensión del hilo y voy a repetir por adentro por lo menos dos veces, ¿sí? Como para que no se me salga esta tensión que ya hice del hilo, ¿sí? Hipopótamo tampoco, un gato tampoco, un perrito tampoco, gatita no. Gatita es la que estamos haciendo ahora, ¿sí? Un gatico, dice Pati. Oveja tampoco. Me hace acordar a que miramos mucho con mi marido un tiempo la serie de Pablo Escobar. Me encanta cómo hablan las chicas de Colombia. Miren, ahí. Oso tampoco, conejita tampoco. Miren, ahí ya finalizamos con el tema de las lazadas. Ven que queda la trompita ajustada, ardilla tampoco, ¿sí? Ahí abajo nos queda la boquita, ¿sí? Ahora vamos a arrancar haciendo la pintura de los cachetes, así podemos pintar, ¿sí? Voy a usar un acrílico rosa, que es el que siempre uso porque me gusta el tono, un rosadito. Ustedes pueden usar igual el que quieran. Pueden usar, no sé, color piel por ahí, si quieren también. No hay drama con eso. Uso mi brocha de pelitos de cerda. Ratoncita tampoco, ¿no? Voy a descargar acá sobre mi toallita húmeda. Y voy a empezar a colorear despacito, en forma circular. Esta la hice más romanticona, ¿sí? Esta gatita va a quedar muy linda también. Para las que les gustan los gatitos con manchas, le pueden hacer unas manchitas en negro con este mismo sistema de pincel seco. Va a quedar muy linda también. Miren, hice cachetes, ¿sí? Dinosaurio no, un monito tampoco. Ay, chicas, qué nervios, no. Todavía no dije, a menos que se haya pasado. Perrita tampoco. ¡Ah! Betina Cáceres. Bien. Bueno. Coloríes los cachetes y la parte de arriba de los ojos. ¿Sí? Ahí ya tiré una pista. Pondríamos de arriba. Bueno. Voy a dibujar. ¿Sí? Vamos a correr este pincel por acá. Le voy a dibujar los ojitos. ¿Sí? En este caso son dos ojitos simples, tienen ahí una curvita arriba, ¿sí? Ahí tienen la ondita larga, ¿sí? Y la parte de abajo va a ser recta. Miren, ahí se ve bien, sí. Ahora voy a hacer del otro lado. Marco ahí con el lapicito. Ahora me voy a tener que tener paciencia porque voy a pintar, voy a prender el secador. Hoy me tuve que poner a trabajar con la gatita. No estoy vaga como otras veces que les pongo los ojitos autoadhesivos. Igual la que tiene los ojitos autoadhesivos los puedo usar, ¿eh? No, no se hagan problema. Vieron que hay chicas que no les gusta pintar. Bueno. Sigo.
vamos a pintar con el blanco. Vamos a darle una buena base. Ustedes calculan que de ahí ven bien. Voy a aplicar una base de acrílico blanco. Voy a tapar toda la línea del lápiz con el que ya marqué el ojo. Ahora les voy a mostrar de cerca para que lo vean, ¿eh? No se asusten. Esperen que primero lo marco yo porque al revés no puedo pintar. Estos ojos también son sencillos para dibujar, ¿sí? Son más bien alargaditos. Miren. Ahí va. ¿Sí? De esta misma manera le voy a pintar el otro. Estamos haciendo una gatita, ¿sí? Tengo, serían las opciones para, es con este mismo molde que pueden hacer, ¿cuántas opciones hice? Una, dos, tres opciones, les hice para que tengan, además de esta, ¿no? De la original, o sea que serían cuatro. Están obteniendo cuatro ideas en una sola clase. Y después quiero ver los trabajitos, ¿no? Como también van aplicando las ideas, ¿no? Ahí estamos. Es y media, dice. Uy, ya. Qué rápido que pasó. Bueno, esperen que seque el ojo. Y ya mostramos. Voy a mostrar para que espíen un ratito una opción que hice con aplicando reducción, que yo después les voy a dar a ustedes el molde original para que no se estén matando en la fotocopiadora, ¿sí? Para que ustedes vean que pueden hacer el mismo proyecto pero mini. Miren, y usé el corazoncito como alfiletero. Les muestro ahí. Esto que tiene la cola también. Miren. ¿Les gusta? Es una idea mini, ¿sí? Es una reducción. Ustedes cuando después yo termine el vivo y lo pueda compartir, van a ver que van a tener este molde, ¿sí? Que es chiquitito, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo. Buen souvenir, no sé. Para decorar una cajita, una pañalera. Miren, le cambian los colores, ¿sí? Esta es la primera, esta es una mini idea, ¿sí? Una mini idea que les doy, ¿sí? Esto tiene más o menos, a ver, 21 centímetros, ¿eh? Ideal tamaño souvenir, ¿sí? Miren. Acá no pinté, ahí sí que estuve vaga, le puse ojitos. Le puse los ojitos 3D nada más, ¿sí? Ahí les voy mostrando un adelanto también de lo que pueden hacer con este mismo molde. Ahora dentro de un rato, estamos y 33, a las 9 vamos a mostrar el otro animalito que vamos a hacer con esto. Bueno, voy a colocar el color para los ojos. Yo lo voy a dibujar porque para que ustedes tengan por ahí un poquito más de guía, ¿sí? A la hora de pintar, voy a hacer ahí dos curvitas, acá abajo nada más, ¿sí? Dos curvitas y voy a empezar a pintar. ¡Ay, qué pecadito! La gatita pinchada, dice. Le pinché el corazón, le pinché el corazoncito. No, 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 no se asuste, no se asuste. No llora, no llora. Está bien, está bien. Ahí voy a pintar con acrílico celeste. Elegí un celeste clarito como para que no quede tan fuerte el color.
Voy a pintar también el otro ojito. No estoy usando angular, estoy usando un pincel común para que ustedes no se estén matando haciendo flotados, ¿sí? Más que nada porque este es un color claro, ¿sí? Miren. Ahí ya apliqué el color celeste, ¿sí? Voy a cerrar. Vamos a secar un poquito y ya le ponemos el color negro. ¿Qué les parece el alfiletero? ¿Les gustó? A pintar con el color negro también. Le voy a hacer la curvita ahí para tener de referencia, ¿sí? Ahí creo que se ve ahí, así enfocada, así. Vamos a sacar también el pincel, vamos a abrir el acrílico negro. Recuerden que les dije que la que quieran poner ojitos 3D o perlitas inclusive, ¿sí? No se queden con una sola cosa, cuando no les sale la pintura tienen varias opciones. Igual yo les digo a las chicas siempre que practiquen, que no sale todo de primera. Que a veces necesitamos practicar mucho. Si ustedes hubieran visto todos los monstruos soft que hice yo, y todo lo que me costó hacer algo medianamente lindo, se asustarían de los bichitos que hice. Lo mismo que la pintura. Practiqué hasta que, bueno. Ahí va. Ya pinté con el color negro. 1010 compartidas, wow. Media hora, un montonazo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir, ¿sí? Ahora que le pinté el negro, voy a hacerle las pestañas ya, ¿sí? Me alegro que les guste. Las pestañas yo en este caso uso el pincel liner, ¿sí? Liner, uso un liner doble cero de pelo largo, ¿sí? Es un pincel que tiene la punta del pelo finita. El cuerpo es, esperen que leo, ay, se me fue, que toqué, dondecitos de rubí, es de micro polar o pañolense. Usé polar. Pueden usar pañolense, pueden usar micro polar, les va a venir bien. Ahí siguen las alcachofas del profe. Bueno, voy a arrancar primero, le voy a hacer las pestañitas. En este caso tiene tres, ¿sí? Voy a salir desde la parte negra del ojo. Ahí le hago una. Ahí va la otra. Tiene que me apoyo. Y otra pestañita más. Lo mismo lo hacemos del otro lado, ¿sí? Una, dos y tres. Nos toca también hacerle los bigotes, ¿sí? Para los bigotitos voy a pinchar acá desde el centro, ¿sí? Cerquita de la lazada. Y le voy a hacer los bigotitos también con el liner, ¿sí? Ahí, miren. Ahí. Ahí. Y ahí. Yo tengo los tres bigotitos. Lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿sí? Le vamos a hacer también las cejas. Las cejas, si ustedes no se animan, no la hagan. Ahí. Allá tenemos las cejitas. Ya tenemos los bigotes también.
Y por último le vamos a agregar, esperen que lo vamos a secar, así no se me corre el negro, porque una vez que se corre el negro, después no se puede arreglar. Los moldes los voy a compartir después del vivo, chicas. Vivo, yo subo los moldes acá a mi página, ustedes lo van a poder compartir tranquilas. Bueno, voy a agarrar el acrílico blanco con la colita del pincel, voy a cargar un poquito de acrílico y le voy a marcar los dos puntitos de luz ahí de los ojos, ¿sí? Solamente con la colita del pincel, ¿sí? Ahí. Y después con la punta del pincel, la que es más finita, vamos a hacerle unos pequeños corazones en la parte negra de los ojos, ¿sí? Yo no sé cómo mostrarles de frente como para que vean. A ver ahí si estoy... Ahí. Voy a hacer una V corta, ¿sí? Con el pincel. Ahí. Ahí. Y ahí. Miren. Con esa V corta chiquitita... Ya marco el corazón del ojo. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer del otro lado. Estoy media de revés acá. Ahí. Y ahí. Una B corta y ya tenemos el corazoncito del otro lado. ¿Sí? Con esto... Ya estaría en parte, me faltan las piquitas blancas, esperen. Me faltan las piquitas blancas. Le hice acá en el cachete con el mismo pincelito unos puntitos de luz blanco, como para que ilumine un poco más ahí la carita. Miren, ahí va. ¿Les gustó la carita? No es muy... No creo que me salga. Sí, va a salir. Practica que vas a ver que va a salir. No se apabullen. Practiquen. Bueno, lo voy a secar así ya por las dudas cuando lo tengan que usar. Ya está. Carita en un costado, les voy a mostrar, esta es la nariz de la gatita, ¿sí? esta la hice en pañolensi, la de la muestra original la hice en polar, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Voy a arrancar haciéndole la bastillita desde la parte de arriba, ¿sí? Ustedes van a ver que no es redonda, así que tiene un piquito acá abajo, que se las hago así para que tomen forma, digamos, como triangular. ¿Sí? Está un poco un triángulo, es un triángulo invertido también, ¿eh? No le van a poner la punta para arriba, pero ahí. Vamos a hacer una botellita chiquitita toda la vuelta. Hola, profe Caribán. La profe Caribán estuvo ayer haciendo un proyecto súper espectacular. Le dije a Cari un día que me va a tener que enseñar, porque las cosas que hace ella, la verdad, impresionante. El que más me gustó es el muñequito que hizo del expresidente Alfonsín. Impresionante, igualito. Miren la naricita cómo queda, con el piquito para abajo, ¿sí? Queda bien cerrada, ¿sí? No tiene mucho vellón porque si no queda muy grande, va a ocupar mucho espacio y va a tapar mucho los ojos. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Es poquito el vellón que le puse.
que nos permita cerrar bien la nariz. Listo. Dejamos la naricita ahí aparte porque voy a extraer un cachito más que seque la cabeza. Mientras tanto les voy a mostrar el cuerpo. ¿Sí? Ahí ve una chica que dice, me encantan las conejas. Estoy haciendo una gatita igual. Igual pueden hacer los animalitos que quieran, pero les aviso por la duda que estoy haciendo una gatita. ¿Sí? Ahí. Este es el cuerpito relleno. Acá tengo las patitas. ¿Quién hizo Alfonsín? La profe Caribán hizo Alfonsín. Van a al Face, no sé si la profe tiene, me parece que tiene página también. O al Face o a la página, la buscan y van a ver qué hizo al muñeco de Alfonsín, no saben lo que es. Bueno, las patitas, ¿sí? Les hice un cortecito, en el molde está indicado donde ustedes tienen que cortar. Todo de polar, ¿sí? Voy a hacerle ahora las lazadas a las patitas para que empecemos a completar todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Voy a arrancar haciéndole un nudo desde atrás. Usted, la que no se guía mucho, se puede poner de ayuda alfileres, ¿sí? Para marcar los dedos. Miren. ¿Sí? Con esto yo le voy a hacer acá dos lazadas y ustedes van a poder marcar los deditos. Tienen, no sé, a ver, un poquito más de dos deditos, ¿sí? Desde el borde de la costura hasta los alfileres, ¿sí? Pero si lo dejan muy arriba, le va a quedar los deditos muy cortos. Los moldes, chicas, los publico después del vivo. Sí, ahí veo chicas que me están preguntando. Arranco. Voy a sacar este acá. Pincho. Hago la lazada. Voy hacia adelante. Ahí. Pincho de nuevo y voy hacia atrás. Ahí ya tengo mi primer dedito marcado. Pincho de nuevo desde atrás. Salgo adelante, si está cruzada, ahí. Y hago la otra lazadita. También lo mismo. Hago la lazada, subo, ajusto y paso de nuevo para atrás. Ahí. Y acá ya vamos a hacer el nudo de ataque. Ahora vamos al otro piecito. También vamos a hacer lo mismo. Ahí. Pincho hacia arriba, ajusto y voy hacia atrás. Estoy usando hilo macramé rosa, ¿sí? Para hacer esto. Ahí. Voy otra vez hacia arriba. Y me voy hacia atrás. Avísenme cuando sean las 8. Ahí estamos. Ya tenemos las dos lazadas de los dedos. Ahora, voy a revisar mi caja porque están acá abajo. Le vamos a poner las huellitas a los piecitos. ¿Sí? Ahí yo corté dos corazones, ¿sí? Y le hice unos redonditos. También esto lo que estoy usando es pañuelo encirosado porque me gustó mucho el color. Ahí, esto es lo que vamos a pegar acá. Tienen que buscar la silicona líquida. Es tan chiquitito la pieza que me voy a quemar todos los dedos. Ahí va. Sacar un cachito ahí, voy a poner un poquito en cada pie, ahí vamos a poner un poco el corazón y ahí miren cómo va a ir quedando las huellitas del pie. Acá vamos a hacer lo mismo. Me gusta cómo va quedando. Recuerden que les pueden cambiar los colores. A mí me gustan mucho los colores rosas. Miren. Ahí estamos.
Tienen que prestar atención, ¿sí? Que las patitas tienen una curva acá, ¿sí? Tienen una curvita, que esta es la parte del empeine, ¿no? Ahí. Pues si no les va a quedar cruzaditos, les va a quedar mirando uno para allá y el otro para allá. Ahí está. Las huellitas se pueden pintar, pero bueno, como esto es polar, a mí no me gusta pintar el polar. Inclusive lo pueden hacer si quieren con pincel seco. Eso es, ustedes le van poniendo su impronta después al proyecto, ¿sí? Ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo vamos a pegar ya. Ah, no enchufé la pistola. Si no enchufé la pistola, no voy a pegar nada. Así que lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar ahí. Siempre me olvido de enchufarla. La encoladora. Ahí está. Voy a dejar un cachito que se caliente. Y mientras tanto, vamos a hacer también las manos. ¿Sí? Vamos a ir completando todas las otras partes. Las manitos en el molde vienen. Acá ustedes pueden ver. Estas son las manitos. Está doblado, obviamente. ¿Sí? Para que me entre más en la hoja. Ahí ustedes lo van a hacer doble en espejo. ¿Sí? Les va a quedar ahí. Son dos óvalos. Lo voy a bastillar con el hilo macramé rosa también. Le vamos a hacer la bastillita ahí. Vamos a hacerle las manitos súper. Si ustedes quieren hacerle bracitos también cosidos a máquina, también se lo pueden hacer. Yo por buscar practicidad, le puse las dos manitos súper básicas, ¿no? Buenas noches, profe. Saludos de Colombia, dice Ana Marlene. Muy lindo, ya compartí, dicen las chicas. Les agradezco a todas por compartir. No sé cuántas compartidas iremos ya. Igual no es requisito hoy compartir, así que. Igual les agradezco siempre por estar ahí. Obviamente que compartiendo llegamos a más chicas que les gusten las manualidades, ¿no? Y además es gratis, chicas. Pero bueno, también es una forma de agradecer por el tiempo, por toda la inversión que hacemos, ¿no? Ya rellené la manito, miren, no me queda casi nada de huequito. Hola Luz María, ahí me queda como un óvalo. 1252 compartidas, wow. Me encanta la profe Analía que. Ay, no puedo creer que se activaron. Se activaron las estrellas. Me envió 50 estrellas Luz Marina Devia. Te re agradezco, Luz Marina. No, no quise activar la opción porque no sabía todavía bien de qué se trata. Pero bueno, te agradezco, Luz Marina. Te voy a dar un premio, ¿sabes? Por mandarme las estrellitas. Te re agradezco. Después te voy a buscar y te voy a contactar por privado, ¿sí? Así de regalito te doy algo para vos. Miren, ahí ya tengo el óvalo. Le voy a poner dos alfileres que también son para marcar la lazada de los dedos, ¿sí? Ahí, ¿sí? Para marcar la lazada de los dedos, más o menos está en la mitad del óvalo. Voy a pinchar en el alfiler, ahí, y voy a hacer también lazadas acá. Pincho, voy hacia adelante. Ajusto, voy otra vez hacia atrás. Lo mismo con el otro dedo, pincho ahí. Hacemos la lazada, salgo hacia adelante y después voy hacia atrás. ¿Sí? Una vez que termino atrás, le voy a hacer el nudo. Y ahí ya tengo la manito armada. Les voy a mostrar que la otra ya la tengo adelantada. Ahí está. Acá ya tengo mis dos manitos.
¿Sí? La otra ya la hice por adelantado para no tardar tanto tiempo. Debemos ir completando, a ver si calentó la pistola. No, todavía no. Vamos a ir completando mientras la pollera. ¿Sí? Para la pollera corté una tira No lo tengo acá. ¿Dónde está mi centímetro? La pollerita, igual les voy a poner ahora las medidas en el molde, no lo tengo anotado, pero se las saco acá, ¿sí? La pollerita es de 12 por 75, ¿sí? Yo usé una tirita de piqué simple, no está cortada con tijera, está rasgada, ¿sí? Está rasgada porque no me gustan los cortes de tijera cuando le salen demasiado los pelitos. Esperen que actualizo ahí. Bueno, acá calculo que me va a alcanzar bien. No, voy a agarrar otra aguja. Acá, vamos a arrancar. Ahí dice María Dolores, te mando estrellas para que sigas creando y mostrando tus trabajos. Ay, gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, voy a arrancar a hacer acá el frunce de la pollerita. Tuve una bastillita recta nomás, sencilla. Doce por 75 la pollerita. No doblé nada, ¿eh? Le hice la bastillita así. Después esto, la parte de arriba se la vamos a tapar, ¿sí? Bueno, lo voy a colocar acá ya en el cuerpo. Tienen que fijarse que la pollera les quede por arriba de esta curva, ¿sí? Porque también queremos que se vean los piecitos. Así que de acá voy a juntar por la parte de atrás la pollera. Me dejan, vamos a medir, me dejan 3 dedos libres de cuello, ¿sí? Ahí. Que ahí tenemos que pegar la cabeza, ¿sí? No, no suban la pollera más para arriba. Ahí. Miren qué linda que queda. Esto es una imitación patchwork, la telita lila. Ahora sí le vamos a pegar los piecitos, ¿sí? Voy a colocar pegamento. Vamos a colocar uno de los piecitos. Ahí, miren. Quiero que vean que les va a quedar acá un dedito, ¿sí? De esa curva que tiene la patita. Yo le diría pierna, pero es medio difícil pierna porque queda re cortito. Ahí. Y le voy a dejar con alfileres porque no quiero que se me salga, porque le falta todavía que se pegue. Ahí. Bien. Y ahora se lo voy a pegar del otro lado. Sí, lo que le coloco de pegamento es, a ver, ahí, quiero mostrar. De la mitad para acá. De la mitad para afuera, ¿sí? Ahí dice una de las chicas de las estrellas, las compas es una pequeña ayuda, sí, es. Es una pequeña ayuda para las profes, es un incentivo, ¿sí? El tema de los vivos se los puede decir a otras profes también, llevan esfuerzo. También es una forma de agradecer, ¿no? Por estos trabajos que hacemos. Ay, no puedo pinchar. Ya mis alfileres. Ahí está. Ahí pegué ya las dos patitas. ¿Sí? Bueno, acomodo un poquito ahí.
En la parte de atrás, yo lo dejé acá abierto, ustedes después si quieren también lo pueden coser. Yo ya le voy a agregar el alambre para la cabeza. Dejé mi pinza. Acá. Este alambrecito más o menos que debe tener, no sé, 40 centímetros de alambre. Otra vez se me cayó el centímetro. Ahí está, con las estrellas me voy a poder comprar un centímetro como la gente, chicas. A ver. 30 centímetros de alambre. No 40, 30. Ahí. Voy a hacer el rulito arriba. Ahí. Sí, con ese rulito voy a sostener bien la cabeza. El polar no puedo agujerearlo solo con el alambre, así que le voy a hacer un corte bien chiquitito para poder colocar el alambre. ¿Sí? Cortecito ahí. Y despacito girando. Recuerden también que esta fue nuestra primera semana de la Agenda Creativa Artesanal. Pasan por la página de la profe Marcela Alemán. Recuerden darle me gusta a las páginas también para que estén también atentas a las novedades. Pueden pasar por la página de la profe Analía Olmos. Por la página de la profe Cristina Armata también. Tengo mi cabeza, ¿sí? El alambre dije recién más o menos 30 centímetros es lo que le puse. Le voy a pegar la nariz, ¿sí? Ahí, miren cómo queda con la naricita. Ahí. Y ahora voy a colocar el alambrecito un poquito por la parte de adentro de la cara, en el agujerito ese que está ahí. Y así me va a quedar pegado, ¿sí? Quiero que me dejen un dedito de cuello libre, ¿sí? No asomen tanto la cabeza hacia la pollera. Acá no se preocupen que esto yo lo voy a tapar ahora con otra cintita. Y acá vamos a pegar. Voy a sostener. Para que no se me salga, ahora lo voy a dar vuelta. Vamos a tapar esta parte de atrás. Ahora yo les voy a cortar un círculo para tapar este detalle de acá. Lo que les voy a mostrar también son las orejitas, ¿sí? Estas son las orejas de la gatita, ¿sí? Voy a hacer una bastilla para cerrar. Esperen que corra un cachito de esto acá. Esto lo voy a cerrar con costura. Ahí. Le hago un envolvente, una recta, da lo mismo a la bastilla que le hagan, ¿sí? Mientras quede cerrado. La voy a ajustar para que quede ahí bien apretadita. Hermano, ¿me traes un poco de agua, por favor? Ahí. Se los muestro de nuevo. Ahí. ¿Sí? Ahí ya le hice el nudo, ya no se me va a abrir, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que voy con el mismo hilo, voy a ir hacia arriba y voy a pinchar acá entre la punta y la aguja un dedito. ¿Sí? Ahí. Miren cómo va la lazada, se va a ir formando ahí. Esto es para hacerle la división de la oreja de la gatita. ¿Sí? Voy a bajar, voy a envolver este hilo que pasamos recién. Ahí y lo voy a ajustar. Ajusto, ajusto, ajusto y mira cómo me queda la orejita de la gatita, ¿sí? Ahí y ya lo voy a atracar. Mantengo siempre la tensión, ¿sí? Porque si no, no me queda fruncida. Gracias. Me tomo un sorbo de agua, pues. Estoy gastando todas las palabras que voy a usar en la semana, ¿eh? Estamos ahí. Y la otra orejita ya la tengo adelantada también. ¿Sí? Acá tenemos las dos. Es un gatito, chicas, ¿eh? Una gatita. ¿Sí? Ahí está.
A las orejitas también le vamos a hacer un poquito de color. Acá todavía me quedó un poquito de rosado que le hice los cachetes. ¿Sí? Ahí en la parte del medio. Ahí veo otra chica que me envió 50 estrellas. Mari Carmen, muchísimas gracias por enviarme tus 50 estrellas también. Después te voy a mandar mensajito para agradecerte, ¿sí? Y para ver en qué te puedo devolver que me hayas mandado esas estrellitas. Vamos a ver por ahí algún aula que te guste. Ahí vamos. Ahí. Y ahí ya tengo el color del interior de las orejitas. Esto ya debe estar pegado. Vamos a pegar las orejas. Voy a poner pegamento. Que se me mezcla todo. Pegamento en la parte de abajo. Ahí. Le voy a... A ver si se ve ahí. Ahí está. Ahí de costadito, ¿ven? De costadito ya le ponemos una de las orejas. También le voy a colocar el alfiler para que no se me salga. Voy a poner de adelante, ahí está. Y vamos a pegar la otra orejita también. En el caso de que la quieran hacer en forma de coneja, tienen que alargar las orejas, ¿sí? Esto es una gatita. Si ustedes quieren hacer una coneja, que estaría buenísimo porque le ponen un tarrito como el que yo le puse para guardar huevitos adentro. Y ya tienen algo para vender, ¿sí? Esta es gatita, ¿sí? Ahí. Dejamos un cachito, está en un costado. Voy a pasar al corazón, ¿sí? La gatita tiene un corazón entre las dos manitos, ¿sí? Este está hecho en tela doble estampada. Yo ya la rellené. No está rechoncho el corazón, ¿sí? Es más bien plano. Y le vamos a hacer una costura decorativa también con el hilo rosado. Ya son las 9. Ahí les quiero mostrar el otro animalito, el que habíamos hablado hace un ratito, para que vean que también con el mismo molde pueden hacer otras opciones. Esperen que termine este y les muestro el otro animal, ¿sí? Le voy a hacer toda una bastilla decorativa en la parte de adelante. Voy a pinchar ahí. Ven que agarro también la parte de atrás. Vamos a hacer toda una bastillita decorativa alrededor. Para que no le gusta recto, lo puede dejar así como estaba relleno. Le pueden hacer también, no sé, a ver, punto festón, el que a mí no me gusta, que me hace doler la mano. Ahí. Le pueden pasar la máquina también, con cariño y amor. Le pueden pasar la máquina, haciéndola, no está muy relleno, así que pueden hacerlo despacito. Ya les estoy mostrando el otro animalito. Saludo desde Barranquilla, Colombia. Está muy hermosa la gatita. Pensé que era coneja. Sí, sí, estoy viendo que la mayoría está pensando que era coneja. No te hagas problema. Igual da. Da para coneja también, ¿eh? Ahí. Le tendría que cambiar las orejas, ¿sí? Ahora yo les muestro qué otro animalito hice para varón con este mismo molde, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Esperen que quiero terminar esto acá porque si no vamos a estar hasta las 12 de la noche. Tengo que cocinar. Todavía no viene mi marido, así que no, todavía no hay nadie que me apure. Llega a venir el pelado y me dice, ¿qué hiciste para comer? Muñecos, le voy a decir yo. Vemos que si compramos fiambre, qué sé yo, qué voy a hacer para comer, si no tengo ni idea.
Bueno, terminé ahí la bastilla decorativa, le voy a hacer una puntadita acá en el medio, ¿sí? Porque acá en el medio lo decoré con una cintita y con una flor, así que le doy una puntadita de profundidad. Ahí, puntadita de profundidad ahí, ¿sí? Me vieron que los maridos, si no, uno no les hace. ¿Cómo es? Bueno, sé de ustedes por ahí. El mío nomás es así, pero. El mío, si no le cocino un guiso o unos fideos con tuco, no es comida. Como si fuera que lo demás, no sé, es adorno. Yo quiero comer comida, dice. Pero para él la comida es el guiso, no es. No es la milanesa, no es la empanada, nada, pero bueno. Hoy ya lo engancho y veo qué cosas se puede comprar por ahí. Bueno, terminé el corazón, terminé las manos, vamos a tapar acá. Esto. Vamos a cortar un circulito. Ahí. Este círculo tiene, ya le digo la medida porque eso tampoco lo puse en el molde. Maco Artesanía, saludos de San Juan, dice. Más o menos 8 centímetros el círculo. Me encantan los stickers de la profe Analía Olmos. Tiene un montón. Aquí lo mismo, dice Silvia. Silvia Climen es. Sí, Silvia. Decime, Silvia. Decime, ¿tu marido también hace lo mismo? Sí, dice, los hombres son así. Ay, ay, ay. ¿Qué le vamos a hacer? Pego ahí. No me gusta cocinar. Sabemos que la profe Analía Olmos no tiene el don de la cocina. Tiene el don de la muñequería. Ahí va. Ya le pegué atrás el parche. A mí me gusta cocinar, pero bueno. Ya no me dan la manita para todos. Le voy a decorar el cuellito con esta cinta que es. ¿Cómo es? Cinta fruncida. ¿Sí? Cinta fruncida, nosotros la conocemos acá. Pueden usar alguna puntilla, pueden usar otro pedacito de tela también para taparle el cuellito o un moñito, ¿sí? Si no tienen esta. Yo pongo esta porque es una cinta linda y súper rápida que tapa cualquier detalle. Ahí. Lo pegué de atrás. Le voy a pegar también un poquito acá adelante porque se levanta. Ahí. Ahí ya va queriendo, ¿eh? Le voy a agregar la cola. Esta es la cola de la gatita, ¿sí? Fideo con salsa, póngale queso cuartirol. El tema es que son las 9 de la noche. ¿Dónde voy? La cocina no es un don, es un castigo. ¿Dónde voy a encontrar comida ahora? Esa es una buena excusa para ir a comprar comida afuera, ¿vieron? Miren, le voy a pegar la colita de costado, ¿sí? Ahí, que me salga el rulo de costadito, porque si ustedes la ponen muy para atrás no se va a ver, ¿sí? Pónganla ahí de costadito. Esto, o lo pegan o lo cosen de la forma que ustedes quieran trabajarlo. Yo, por un tema de rapidez, lo pego. Voy a acomodar también el tema del vestidito. Voy a pegar acá atrás. Esto lo pueden poner en una cajita porta accesorio también. A mí se me ocurren 1500 cosas como para poder usarlo. Este mismo moldecito. Día de ayuno, dice. Día de ayuno me va a dejar a mí. Ahí. Yo también quiero comer. Este va a ser el tema. Y tengo muchos críos acá para darle de comer. Se ríe mi hermana porque ella también ya está abriendo la heladera.
como diciendo, mi hermana está haciendo esos muñecos y no me dejó nada para cocinar. Bueno, ya pegué. La cola no tiene alambre, no tiene alambre, está rellena nomás y ahí ya quedó bien armada. Yo le puse la aguja para que me quede un poquito agarrada, si no se me despega y puedo seguir maniobrando, ¿saben? Por lo pronto, esto acá lo voy a pegar. Ustedes, de acuerdo al uso que le den, van a pegar o no también la pollera. Yo porque arriba le quiero poner el corazón. No le voy a poner el tarrito acá, ¿sí? Porque el tarrito lo voy a mostrar, se los quiero dejar para otra cosa. ¿Dónde está el corazón? Le vamos a pegar el corazoncito ahí. Primero, si quieren, ubiquen las manos, ¿sí? Las manitos ahí, al costadito del corazón. Se acordó de la cola, dice Eva. Sí, Marce, me acordé de la cola, ¿viste? Tengo un problema con las colas de los animales. Bueno, me olvido. Así, hago todo el animal precioso, re lindo, mono, ratoncito, todo. Y no le pongo la cola. Es un tema. Y ahí ustedes le van buscando la posición, ¿sí? Vieron que yo la puse medio ahí de costadito, ¿sí? No, o se la quieren poner derechito, la pueden poner derechito también, ¿sí? Sí, hoy me parece que vamos por delivery. Con unas pizzas yo ya me repongo. Y a mi marido no le va a quedar otra cosa. Bueno, ahí ya pegué el corazón. Le vamos a poner de adorno un moñito. Esta es una gasa simple, más o menos tiene 3 centímetros. Está rasgada también, no está cortada con tijera porque si no se deshace todo. Le voy a hacer un moñito. Ahí. Besito a la profe Cris. Espero no haberme olvidado de saludar a nadie. Ahí la vi a la profe Marcela Alemán también, que estaba mirando. Ahí le voy a sacar los alfileres. Ahora que la estoy mirando, saben que en la emoción este le hice en la puntada además, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta? Me falta las rositas. Les voy a poner rositas de papel. Acá ya hice macana. Ahora les voy a mostrar la macana que me mandé. Voy a poner una rosita de papel. Al otro le puse una de raso. Ahora las de raso se me acabaron, así que le pongo una rosita de papel ahí. Ahí. ¿Sí? Y le voy a poner también. Chicas, llegó el pelado. Yo no tengo hecha la comida. Está abriendo el portón, escucha. Lo pegar acá. No, chicas. Le voy a dar el vellón ahora para que coma. Ahí. Ustedes le pueden agregar una cintita, yo le puse solamente ahí la florcita, ¿sí? Acá. Ya tenemos terminado lo que es la gatita. Tengo dos puntadas de más. Ahora le voy a mostrar el original porque acá ya me mandé una macana, ¿sí? Es como que hablar y trabajar al mismo tiempo no es lo mío. Pero bueno, les quiero mostrar. Esta ya la ponemos acá al costado. Les quiero mostrar la otra opción que hice con el mismo molde, ¿sí? Acá no lo pegué porque quería también mostrárselo a ustedes. Miren. Acá. Con el mismo moldecito hice un león, ¿sí? Yo en los moldes les voy a poner la medida de la melena, ¿sí? Y le voy a poner, porque el leoncito tiene un jardinero acá. Eso también se los voy a poner en el molde de regalo para ustedes, ¿sí? Miren.
¿Les gusta? Acá está la cola también. Ahí. ¿Les gustó? Otra misma idea con el leoncito, ¿sí? El que hice recién, tengo una ahí en el error de imprenta, le puse la azada. Ustedes no le pongan la azada a esta, ¿sí? Ahí va. Tiene la melena con las mismas orejitas, con el mismo tamaño de cara, con el mismo cuerpo, todo, ¿sí? ¿Qué hice para buscarle otra utilidad? Pinté un cartel cinta, que se lo pueden poner si quieren ahí. Esto puede servir también para nacimiento. Ahí, miren, le pueden poner ahí y le pueden pegar las dos manitos y ahí tienen un cartel de nacimiento. ¿Sí? De nacimiento, de mi cuerpo. Hola, mi amor. No hice la comida, mi vida. ¿Cómo? No te hice la comida, perdón. ¿Sale pizza? Ahí está. Ahí. Le van a pegar las manitos. ¿Sí? Si no les gusta cómo queda el cartelito arriba, cambiamos de opción. Le ponemos las dos manitos ahí. Miren qué lindo que queda ahí nomás con las manitos también arriba. Le ponen un cordón así como ese proyecto que yo hice de la osita con el cartel cinta arriba. No sé si se acuerdan. Está acá en mi página. Yo hice una osita y le puse un cartel cinta arriba también para colgar. Le ponen todo un cordoncito para atrás y ya tienen también otro utilitario. ¿Sí? Acá les voy a dar más espacio para ponerle mi cuarto, el nombre de un nene, qué sé yo. Ya llegué de acuerdo a cómo ustedes lo quieran usar. ¿Les gustó la opción del león? Yo no lo voy a pegar ahora, lo voy a pegar después, ¿sí? Miren. Y no pinté los ojos también, estuve de vaga y le puse los ojitos 3D. Ahí estamos. No me dijo nada de la pizza, pero yo después lo voy a convencer. Igual no le va a quedar otra, porque no va a tener para cocinar. Bueno, vamos a guardar esto, después lo termine y después le subo una fotito linda. El moldecito del jardinero se los voy a poner también, ¿saben? En el molde. Ahora, terminamos la gatita, me queda una opción más, ¿sí? Y ya las voy dejando para que ustedes también vayan a cocinar. Este es el tarrito que le saqué a la foto original del proyecto, ¿no? Es un tarrito, acá le dicen cuñete, ¿sí? Voy a subir un cachito. Acá le dicen cuñete, ¿sí? Son tarritos de cartón donde venden acá el dulce de leche. Le pegué una cintita de adorno, todo pintadito de rosa. Con la colita del pincel le hice unos detalles blancos. ¿Qué otra cosa también? Puse otro tamaño más, que ustedes también va a estar incluido, en el que yo voy a compartir. Otro tamaño intermedio entre el costurero, ¿sí? Y la gatita que es más grande, ¿sí? ¿Qué opción vamos a hacer con este? Acá miren, ya tengo también las manitos preparadas. Me faltó la lazada de este. Les voy a preparar rapidito la lazada. Mi esposo es bien independiente. Ah, sí, lo que pasa es que el mío trabaja. El mío ya se levantó a las 5 de la mañana para ir a trabajar y recién volvió. Pobrecito. Salió de un trabajo y se fue al otro. Porque tenemos muchos hijos. La más grande ya no vive conmigo, pero tengo 4 acá. Ahí está. Ahí. Esta es la misma manito que hice con la otra más grande. Ahí. Estas son el tamaño intermedio, le dije entre el otro más grande. Le voy a pegar las manitos ahí. ¿Sí? Le voy a agregar un circulito. ¿Dónde se fue? Ah, no, este era el círculo. La mano ya la tengo acá. Ya hice macana. Yo vine a mi marido y ya me puse nervioso. Lo voy a descoser. Ya tenía la manito ahí hecha. Este era el círculo para pegar la cabeza. Ahí. Le voy a pegar las manitos ahí. Le hice un circulito más acá que también lo van a tener en el molde. Para luego poder pegar la cabeza. ¿Sí? Ahí, miren. ¿Sí? Una gatita en un tarrito. ¿Sí? No le gusta gatita, háganlo en coneja, le ponen las orejas largas y ya tienen otro modelo más.
¿sí? Para vender, ¿sí? Acá en este entran fácil, un huevito del tamaño chico entra, ¿sí? O esos huevitos que son mini, este sí se lo voy a pegar acá. Vamos a pegar ahí. Ya estamos terminando, ¿eh? Espero que lo puedan realizar. No es un trabajo muy complejo, ¿sí? Son cosas también que son súper vendibles. Bien, ahí. Le hice también las dos patitas. ¿Cómo estamos? Ahí. Le hice también las dos patitas. No le puse ningún detallecito porque esto es un poco más chico, ¿sí? Para no ser tan, no estar tan elaborada. Estas patitas se las voy a pegar en el tarrito. Con ahí. Me alegra que les guste. ¿Le gustaron las opciones o no? ¿Sirven o no? La tela que usé para este proyecto es polar. Usé en este caso polar color natural. Ustedes pueden usar polar color blanco. También queda muy lindo. Ahí está. Pañolenci pueden usar también. Pañolenci también pueden usar. No hay problema. Besito para Graciela Agüero. Que hoy la vi que ya va a arrancar con los cursos otra vez en febrero. Besito a Silvi de Cara. Marce de Albano todavía está ahí. Besito para Marta Piris. Ahí está. Y ahora, con el mismo modelo, yo le hice una puntada de más acá, chicos. Yo no puedo hablar y trabajar al mismo tiempo. Tiene una puntada de más, la que yo les enseñé. Con la otra puntada hago los conejos. Así que hagan la misma puntadita, pero sin esta de acá al costado. Y les va a quedar. La cara de la gatita. Ahí está. Estoy como la vez esa que hice la osita y me olvidé de coser la oreja. Ahí estamos. Ahí está. Esa es la cara de la gatita. ¿Sí? La diferencia está en que esto tiene una lazada acá. ¿Sí? Igual yo se la puedo cortar y zafamos, pero ya hice macana ahí. Saludos desde México. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Me desparramo un poquito. Se ríe Mariela Vanessa Castro. Ahí está. Ahí quedó la cara de la gatita. Bueno, y esta se la pueden pegar acá arriba. ¿Ven? Por eso tiene ese circulito ahí arriba para que le dé altura, porque si no la cara queda muy baja a comparación de las manos, ¿sí? Pero esto pueden pegarlo ahí. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Claro, para la coneja queda ahí, sí. Ustedes después me muestran una foto de cómo hicieron la conejita. Agarran cualquier molde que tengan por ahí de una oreja y ya se lo pueden agregar, ¿sí? Ahí ya le agrega, acá le pueden poner un moñito, ¿sí? La puntada original no, Patri, la de los costados no se la hagan. Hagan la otra nada más, ¿sí? Ahí. Ven que esta no tiene acá, la lazadita, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, me alegro que les hayan gustado todas las opciones. Acá las voy a ir arrimando para que lo vayan viendo. Esta es el tarrito. Esperen que voy a correr para atrás. Y también quería mostrarles antes de irme, vamos a subir un cachito a la cámara. Ahí está. Ahí vamos. Quería mostrarles esta muñequita que prontito estoy armando un aula virtual. Vamos a cortar esta. Es un proyecto que hice hace un tiempo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar de más lejos para que vean la altura. Ahí está. La hice hace un tiempo, ahora le dimos un.
un touch, ¿sí? Le cambiamos un poco los colores. La que había hecho años anteriores era gigante, así que esta le hice una reducción porque las chicas también piden reducción por el tema de las ventas, ¿sí? Esta prontito la voy a hacer aula virtual. Miren ahí, ojitos pintados, ¿sí? Muñequita ideal, ideal para Pascuas, ¿sí? Les voy a mostrar también los últimos proyectos que tienen para chusmear en cuanto a aulas virtuales, que son estas muñequitas que ya las mostré en el último festival la vez pasada. Acá tengo varias chicas que también ya las hicieron. Esta es la muñequita Sabrina, ¿sí? Que tengo aula virtual disponible. Después tengo... esta es la muñeca Natalia también. Vamos a correrla esta. Acá. La muñequita Natalia también está disponible en aula virtual. Las aulas virtuales se hacen en grupos cerrados de Facebook, ¿sí? Ustedes en el grupo ese, que es cerrado, tienen acceso a los moldes y a los videos, ¿sí? Ya está todo armado, así que ustedes cuando ingresan ya tienen todo listo para preparar la muñeca. Ya están todos los videos, todos, ¿sí? Miren, acá tengo otra. Ella se llama Liana. Las tres muñequitas... ahí son las tres de aula virtual, ¿sí? Después, bueno, les iba a mostrar también otra que todavía no las pude terminar, pero tengo próximamente para lanzar kit de esta jirafita. Acá. También casi 50 centímetros de largo tiene la jirafita esta, toda hecha en micropeluche con manchas de jirafa, ¿sí? De esta, como es muy difícil conseguir la tela, voy a estar preparando kit, ¿sí? Kit a la venta para las chicas de Argentina, ¿sí? Porque para ventas para el exterior por ahora no puedo hacer, ¿sí? Vamos a poner ahí. Yo les agradezco mucho a todas por estar ahí, a las profes que me acompañaron. Ahí, ¿se ve? Acá tengo el tarrito, acá tengo... la gatita en alfiletero y acá tengo la otra, la original, ¿sí? Y el león, bueno, que queda por ahí abajo, ustedes ya lo vieron hace un ratito. Así que les agradezco muchísimo a todas por haberme acompañado, por estar ahí firmes. En un ratito voy subiendo los moldes, así que bueno, nos veremos. Ahí veo una chica también, esperen que no se me pase. Mari Carmen me envió 50 estrellas también. Mari Carmen, después me voy a estar comunicando con vos para enviarte algún regalito en agradecimiento por enviarme las estrellitas, ¿sí? Les mando un besito a todas. Nos estaremos viendo dentro de 15 días en la nueva Agenda Creativa Artesanal, de la mano de las compañeras Analía Olma, Marcela Alemán y Cristina Almata, ¿sí? Las invito a todos a que estén pasando también por sus páginas y que estén chusmeando todas las cositas que tenemos para ustedes, ¿sí? Les mando un beso a todas. Bendiciones. Chao, chao. Me voy a cocinar.